Roger Quispe asegura estar evaluando una eventual reelección al municipio de Moche. Sin embargo, sostiene que le gustaría continuar al frente de esta comuna para culminar proyectos que aún quedan pendientes. ¿De manera particular, alcalde, le gustaría continuar al frente del municipio de Moche? Yo creo que después de haber hecho tanto en la parte subterránea y recién ahora pues haber hecho ya proyectos grandes, visibles, como el Coliseo de Moche, el Coliseo del Delfín, a mí me gustaría probablemente poder terminar estas obras, ¿no? Pero siempre he sido consciente de que uno puede querer muchas cosas, pero a veces la realidad nos obliga a ceder algunas cosas, ¿no? Entonces, el actual alcalde de Moche señaló que cuenta con el respaldo de sus moradores y de la dirigencia apepista para postular por tercera vez. Pese a ello, sostuvo que esperará las elecciones internas de su agrupación para decidir su futuro político. Pero con gran satisfacción recibimos de que en el sondeo pues, que se ha hecho en Moche, específicamente en Curva de Zoom, tenemos una gran aceptación, eso nos satisface, pero al fin y al cabo son mediciones del momento, son emociones que se dan a través de los... Quispe Rosales sostuvo que en sus 7 años de gestión ha logrado que casi la totalidad de su distrito cuente con luz, agua y alcantarillado. Las obras físicas están en carpeta para iniciar su ejecución. Hemos hecho todo un trabajo, si se quiere, interno, subterráneo, en el tema de agua y desagüe. Recién a partir del año pasado, recién estamos haciendo la obra física y estructural hacia arriba. Y eso lo ven los vecinos el día de hoy, ¿no? En los próximos días, Roger Quispe definirá si presenta su precandidatura al municipio de Moche en las elecciones internas de APP.